Ingeniero de Minas del Perú, seccional Moquegua. El día de hoy contaremos con la especial participación del Recording in progress. La participación del ingeniero Luis Ayala, consultor independiente, quien brindará la conferencia Geología Estructural Aplicada. Antes de dar inicio a la presentación, compartiremos un breve resumen de la experiencia profesional de nuestro expositor. Profesional Confesional de San Marcos, Lima, Perú. Cuenta con más de 9 años de experiencia en el área de geología y consultoría. Su experiencia profesional la llevó a cabo en el Perú, en la empresa minera La Itaruma, desempeñando el cargo de geólogo GIS y de campo. En el INGEMET tuvo el cargo de geólogo asistente de campo de la Dirección de Geología Regional. En GPN Metals y Lar Exploration obtuvo el cargo de geólogo consultor en geología estructural. Y también trabajó en ExploroSAC, Soluciones Geológicas, como geólogo consultor. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Adelante con su presentación, por favor. Muy buenas noches a todos. ¿Me pueden escuchar y ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha y me pueden ver? Sí, sí, ingeniero, adelante. Puede ver. Perfecto. Bien, muchas gracias a todos ustedes por la invitación del día de hoy. Igualmente al Instituto de Minas del Perú, la seccional Moquegua. Y bueno, sé que también había una buena publicidad a nivel nacional. Agradezco la atención y la confianza por estar aquí conmigo el día de hoy. Bien, ya en numerosas ocasiones yo he realizado ya esta charla, pero bueno, siempre se puede decir algo más, siempre hay consultas aparte que se pueden hacer, entonces es una muy buena forma de refrescar algunos conocimientos y bueno, llegar a conclusiones prácticas en la vida. Bien, lo que voy a hablar ahora es sobre geología estructural aplicada, que no es otra cosa que la geología estructural, ¿sí? Desde un punto de vista académico, si se podría decir así, muy fundamental y práctico, basado en la experiencia, pero que está canalizado, aplicada a la exploración minera, que es un tema que para muchos de nosotros es muy importante, porque en las primeras fases de exploración, pues uno tiene que reunir una cantidad de conocimientos necesarias para que luego eso lo consolidemos en algún target de exploración, algún sitio, un área en concreto para saber dónde perforar, dónde hacer más estudios, dónde muestrear mejor, evaluar las leyes y todo ello. Pero eso está muy atado primero con la geología. Y uno de los mecanismos más importantes de formación de los Andes, del crecimiento de los mismos Andes, pues aparte de la tectónica y va de la mano, es la geología estructural. Entonces aquí a continuación lo que voy a hacer es mostrarles algunas evidencias de campo que uno puede llegar a ver. No serían todas, hay muchas más, pero algunas bastante prácticas como para que nosotros tengamos en cuenta todo esto en nuestros mapeos geológicos, en la interpretación geológica de zonas deformadas, y esto inevitablemente, como les digo, está asociado a la presencia de yacimientos y a la delimitación de los mismos si es que estuviesen controlados tectónicamente hablando. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. La geología estructural, muchos creo, aquí hay colegas mineros, bien, y seguramente en alguno de los cursos en su formación habrán escuchado sobre la geología estructural, y si recuerdan, la geología estructural no es otra cosa que el estudio de las estructuras tectónicas, cómo estas se han formado ya sea por compresión, acortamiento o extensión, estiramiento de la corteza.
empresa, independientemente de la escala, claro está. Pero cuando ya eso, las conclusiones me llevan a mí a saber si hay un depósito mineral, si tengo una ocurrencia mineral, oro, plata, por ejemplo, interesante, ¿sí? Y sigue una serie de mecanismos que voy a mencionar en unos momentos. Entonces, si bien la geología estructural estudia ello y llega a aplicarse en la exploración minera, pues con mucho de lo que nosotros vamos a ver tiene que ver, ¿sí?, con el análisis de procesos de deformación tectónica, que pueden ser o no favorables para el almacenamiento fluido, porque valgan verdades también, si bien nosotros podemos tener distintos procesos de deformación tectónica, por acortamiento, estiramiento, lo que fuese, pues no todos esos eventos en un tiempo geológico dado están necesariamente asociados a un proceso de mineralización. Eso es algo que en el proyecto en el cual uno esté tiene que evaluar. ¿De dónde? No viene de la teoría, viene efectivamente del mapeo geológico, de los datos de campo que uno empiece a tomar. Y por supuesto que en los últimos años también hay una cantidad de técnicas analíticas que nos ayudan también a conocer ese tipo de cinemáticas, edades, ¿no? Clásicamente. Entonces, solamente aquí vamos a hablar de los conceptos de campo. Entonces, la geología estructural sí utiliza métodos, dataciones, utiliza el análisis de poblacional de microestructuras, macroestructuras a escala mesoscópica, por ejemplo, el mapeo geológico, la interpretación de secciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una disciplina que sí es de campo y conceptual. No es solamente caminar mucho, tomar muchos datos y llenar la libreta, el cuaderno, el libro con datos, no. Todos esos datos deben tener un objetivo. Como objetivo deben tener un método, una serie de conceptos que yo debo dominar desde la teoría práctica para llegar a las conclusiones. Nuevamente, tener muchos datos no me ayuda. Si tengo muchos datos y no sé qué hacer con ellos, se van a quedar simplemente como datos. Tengo que darles un plus agregado. Entonces, como dice el segundo punto, sí, depende de la cantidad, calidad de los datos de campo, por supuesto, de la calidad de cómo he tomado los datos, y siempre uno confía en sus propios datos, y de hecho, uno utiliza métodos convencionales que ya están preestablecidos, uno no inventa nada allí, mediciones de macro, microestructuras, geometrías cinemáticas, el uso de técnicas analíticas, dataciones, el análisis también de ciertos minerales específicos para ver etapas de exhumación o enfriamiento rápido de rocas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son metodologías que ya están preestablecidas y que yo debo saber para qué sirven y así llegar individualmente para mi proyecto al objetivo. Entonces, no es solamente hacer campo, sino que es también saber comprender mucho de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando uno trabaja, por ejemplo, campo, y es una forma realmente barata de que yo puedo hacer geología estructural, porque si yo obvio al principio el trabajo de laboratorio y solamente me dedico al mapeo geológico y a la recopilación de datos, todo depende de mis buenas ganas, de caminar, de levantar muchos datos, dibujar todo ello sobre un mapa, por ejemplo, ahí ven el ejemplo en subterráneo, ¿no? Con la linterna, tengo que ser capaz de levantar todos los elementos geológicos que están en el campo, porque en el campo la naturaleza me dice ciertas cosas, eso lo vamos a ver ahora. Y cuando digo que el campo nos muestra ciertas cosas, hago referencia a las estructuras tectónicas. Aquí podríamos hablar mucho, ¿sí? Pero es importante saber que todas las fallas, vetas, diques o cualquier otro tipo de estructura tectónica tiene ciertas propiedades que yo las debo conocer para obviamente poder identificarlas con facilidad en el campo y por lo tanto luego poder mapearlas. Ese es lo básico. Ningún minero, ningún metalurgista trabaja sobre una geología en cero. Necesito un mapa geológico inicial que me diga cómo está la disposición de las rocas, la mineralización. Ya. Esa componente, dentro de tantas observaciones que uno puede hacer, allí se encuentra el estudio estructural, ¿no? Lo que estamos viendo. Y dentro de ello, como metadata o conjunto de submetadatos unos tras otros, pues tenemos las propiedades de las zonas de cizalla, que no son otra cosa que zonas de intensa deformación, ya sea frágil o dúctil. Y todas esas estructuras que pueden tener la forma de vetas,
fallas, diques que muchos geólogos y colegas mineros han visto en su carrera, seguramente en el desarrollo de la profesión, pues tienen una geometría, tienen una cinemática, un movimiento, tienen por supuesto una temporalidad que no siempre es tan sencilla de ver, o el tiempo donde se produjo la cinemática. Hay en los Andes, disculpen, en los Andes hay una muy fuerte herencia tectónica en los Andes de Perú, Chile y Argentina, ya sobre todo en rocas cenozoicas que tienen fallas heredadas desde el Mesozoico. Bien, y también tenemos la famosa partición o partición de la deformación. En conjunto, para resumir, estas propiedades son el tipo de mecanismos de formación tectónica que al final yo voy a terminar plasmando, identificando primero en campo y luego plasmando en el mapa, luego seguramente en un sistema de información geográfica como ArcGIS, posiblemente el más conocido, y después ya llevarlo a un modelo geológico 3D, por ejemplo, que también está muy de moda. Entonces, una de las cosas que hay que recordar, que en la naturaleza nosotros podemos tener estructuras con superficies, geometrías, cinemáticas y temporalidades variadas, más aún donde aquí en Perú, de hecho, o en esa parte de la margen andina, donde nosotros tenemos a los Andes y tenemos rocas que han heredado su cinemática de superficies mesozoicas, permotriásicas, por ejemplo, o paleozoicas, y son sitios donde hay rocas mucho más jóvenes, cenozoicas, por ejemplo, y que llegan a estar reactivadas, pero que tienen unas geometrías cinemáticas que pueden albergar, por supuesto, mineralización importante. Esas geometrías, esas formas, esas dimensiones, esas cinemáticas, esas particiones, hablo de una manera muy sencilla, no quiero tratar de llenar toda la charla con muchos sinónimos y no se van a dar cuenta que estoy repitiendo varias cosas, pero para dejarme entender, todas esas estructuras son las que el geólogo debe evaluar desde un principio y ponerlas claramente en un mapa, algo así como lo que vamos a ver a continuación. Entonces, parte de nuestro trabajo, y que son parte también de las propiedades de las zonas de cizallas, porque las zonas de cizallas al final se ven como vetas, diques, fallas, etcétera, etcétera. La explicación de la tipificación exacta no la voy a hacer ahora por motivos de tiempo, pero esas deformaciones sí se ven, sí, se logran ver y son adecuadas. El geólogo las dibuja, como ustedes pueden ver acá a la derecha en el gráfico, y empezamos a tratar de ver cómo esas estructuras se han movido, han tenido movimientos sinextrales, dextrales, dependiendo si lo estamos viendo en planta, en sección, o como en este caso a la derecha donde tengo en rojo vetillas de cuarzo, que son bastante importantes porque en zonas de cizalla principalmente, o en zonas de núcleos de falla, me ayudan a determinar pequeñas zonas de dilatación que en muchos de los casos, cuando uno llega a muestrear, pueden llegar sí, a mostrar interesantes leyes, como por ejemplo sucede en zonas muy aperturadas, en vetas auríferas, en depósitos epitermales, por ejemplo aquí en los Andes, principalmente en la cordillera occidental. Eso es clásico. Entonces, si la geometría ayuda a ver un tanto la ley de una beta, por ejemplo, entonces es indispensable conocer esas geometrías, pero las geometrías están asociadas a todas las otras propiedades que hemos estado hablando hace unos momentos. Entonces, de allí es donde viene, por ejemplo, la importancia del mapeo geológico, no tener todo ese rompecabezas geológico, litologías, tipo de rocas, fallas, pliegues, plasmadas en un mapa, para empezar. Y de la misma manera yo puedo seguir viendo esto en superficie, en tajos, en bancos, o puedo verlos también en labores subterráneas y hacer estos gráficos, que no es otra cosa que el calco propio de lo que yo veo en la realidad del afloramiento en mi libreta de campo. Y esto al final yo haré algunas mediciones clásicas con el rumbo, que la brújula ayuda justamente para eso. Y la brújula con los rumbos y buzamientos me permite ver esas geometrías, y esas geometrías yo después las trazo en un mapa. Lo más importante aquí, si bien es importante dibujar y mapear, mi recomendación es siempre, antes de terminar de hacer todo esto, entender bien las estructuras en campo. Nuevamente quiero hacer énfasis de que acá las más importantes para la exploración minera son las que tienen geometrías y cinemáticas asociadas a extensión, o como le llaman también dilatación.
Zonas dilatadas pueden ser fallas normales o un conjunto en echelón escalonado de fallas normales. También lo pueden ser algunas zonas con diques, vetas, por supuesto, y estas vetas tendrán que pasar una reevaluación, por ejemplo, también desde el punto de vista geoquímico para ver su grado de importancia según ley, por ejemplo, ¿no? Oro, plata, plomo, zinc, no lo sé. Entonces, es importante mencionar esto porque esos primeros vistazos no se ven desde una imagen satelital. A veces se pueden obtener de la bibliografía según si alguien ya previamente ha hecho un buen trabajo de observación, pero principalmente lo vamos a hacer en el campo. Es ahí donde viene, como normalmente digo yo, la magia de ver la geología estructural. Pero ojo, no es solamente conformarse con un afloramiento, con un sitio, sino es tomar poblaciones de afloramientos, de datos que al final conforman el mapa geológico o estructural, y los que nos dan, francamente, los argumentos para tirar abajo previos modelos, establecer nuevos o complementar otros. Hay posibles resultados allí. Entonces, las determinaciones cinemáticas de zonas de cizalla, que pueden llegar a ser fallas, ¿ya? Y hay toda una explicación que no voy a gastar el tiempo allí, empiezan, por ejemplo, con cambios litoestratigráficos entre formaciones geológicas. Por eso es que es muy importante también conocer bien sobre petrología, estratigrafía y los cross-cutting relationships, o se me va el nombre ahora en español, las relaciones de contacto que hay entre superficies estratigráficas, algunas litologías o las mismas estructuras, entre ellas o con las primeras. Entonces, si ustedes ven a la izquierda, hay algunos afloramientos con estructuras, con líneas, ya, esto es en el Morro Solar acá en Lima, no es un sitio asociado a la exploración minera, pero como un ensayo inicial para empezar a hacer geología estructural, que después se puede llevar a cualquier otro contexto, con distinta geología, por supuesto, pues yo puedo ir controlando el fallamiento, el cizallamiento de una localidad, independientemente del sitio donde esté, con la litoestratigrafía, saber qué formaciones hay, formación A, formación B, formación C, la formación C cabalga a la más joven o viceversa. Ese tipo de cosas, ese tipo de observaciones es un primer alcance para llegar a obtener una cinemática importante. Y eso tiene un fundamento, porque hay modelos analógicos que demuestran ello y que a su vez nos dicen que las estructuras no son simples líneas o superficies simples que muchas veces se abusan y reabusan en modelamientos geológicos 2D, 3D, en secciones y modelos, ¿no?, de bloques. Las fallas o las zonas de cizalla no suelen ser simples líneas, suelen ser sistemas más o menos complejos que, dependiendo de la cinemática, el recorrido que hayan tenido en algún momento, tendremos la suerte de verlos completas, pero los modelos analógicos nos dicen claramente de que son sistemas escalonados que geométrica y cinemáticamente tienen ciertas particularidades en distintas partes de su traza, ¿sí? Entonces, no solamente hay un enfoque litoestratigráfico para la determinación cinemática de las zonas de cizalla, sino también hay un enfoque microestructural, que bueno, valgan verdades, hay colegas que no creen en ese tipo de evidencias, pero si a esto le tomamos en cuenta que nosotros no solamente nos vamos a conformar con un dato de una estría, de una fibra, de un mineral X, ¿no?, si nos concentramos en el hecho de que tomamos datos bien posicionados, que cuadren bien con los desplazamientos litoestratigráficos y que en efecto sean muy marcados y que afloren de una manera importante como para hacer un análisis poblacional de ellos, pues tomo esos datos porque me van a decir algo. Entonces ya no solamente trabajo desde la sugerencia de un trabajo litoestratigráfico, sino ya a un trabajo a nivel multiescala. Entonces ya no estoy obviando o ya no estoy teniendo ciertos sesgos para desarrollar mi trabajo. Y estas estaciones microestructurales, o antes le decían microtectónicas, del nombre que queramos llamarle, más allá de que nos puedan dar direcciones de paleoesfuerzos o sitios concretos de un tipo de cinemática, ¿no?, de una zona de cizalla, falla, una beta, lo más importante yo diría que va en dos partes. La primera es que nos ayuda, por ejemplo, a saber si la parte de una beta, como pueden ver aquí, estriada, realmente
fue producto de una extensión pura, por ejemplo, o si fue una extensión por transtensión, que ya es más asociado a un modelo de cizalla simple, por ejemplo. Y ese tipo de cosas nos ayudan, porque en el primer caso yo puedo saber que ya tengo un campo de esfuerzos, ¿no? Con el sigma 1 vertical y todas esas cosas que ya conocemos de la teoría. Y desde el segundo caso puedo saber que hay una asociación modelo de cizalla simple vinculado directamente a zonas de desgarre o sistemas de fallas de desgarre. Y eso último a su vez es importante porque también nos permite entender lo que estamos mapeando a escala macro. Y eso a su vez, disculpen si hago todo ese loop, pero es necesario, y eso a su vez sirve porque las zonas de desgarre y o extensión llegan a ser en efecto buenos sitios también para acumulación mineral. Muchas veces, estoy seguro que muchos de nuestros colegas mineros, geólogos, en el caso de sistemas betiformes, sistemas de vetas, se han dado cuenta que muchas veces las potencias de las mismas vetas van variando de un lado a otro, ¿no? Desde la parte frontal de la labor hasta el techo, varían, claro, en dimensiones y en potencias. Todo eso es un resultado justamente de extensiones, compresiones o desgarres locales en esos sitios, cuyas evidencias físicas son justamente estas estrías, estos microalineamientos, indicadores cinemáticos que uno llega a medir. Entonces esos datos son importantes porque luego uno los procesa estereográficamente y obtiene, ¿no?, de manera invertida los resultados o las evidencias mejor aproximadas de esas extensiones o desgarres que estuvieron asociados a su vez con la mineralización. Entonces, básicamente cuando nosotros hablamos de macro y microestructuras en zonas de cizalla, bien, lo que nosotros tratamos de hacer en la exploración minera es saber cuál de esas estructuras, si hay 100, de esas 100, ¿qué porcentaje yo tendré? 20, 30 de ellas, no lo sé, son importantes, serán de extensión o de transtensión, y a su vez, ¿cuántas muestran la apertura suficiente al mismo tiempo que muestran interesantes leyes? Entonces ya tengo un sistema betiforme estructural grande, en el cual estoy discriminando y dejando muchas de lado y me estoy concentrando solamente en las más enriquecidas. Y también sucede que a lo largo de una misma estructura también hay variaciones laterales y verticales de las leyes y de las cinemáticas. Y como esta cinemática y englobamiento, ¿cómo se podría decir? Esta aglomeración de mejores leyes están relacionadas con la cinemática, como decía, pues estas evidencias necesariamente tienen que observarse. Y eso empieza nuevamente, como lo decía, con el mapeo geológico. Evidencias para ello hay muchas. Creo que los geólogos estamos más familiarizados con ellos. Empezamos desde los riddles, foliaciones tectónicas, ojo, no las sin tectónicas, foliaciones sin genéticas, ¿no?, sino las tectónicas. Y así como hay vetillas sigmoidales en echelón, esquistosidades, fibras de mineral recristalizado, etc. Hay muchas evidencias que particularmente en cada ocasión es muy variable según lo que nos muestre la naturaleza. Podemos llegar a determinar ciertas cinemáticas y eso por ende llegar también a mapearlo. Este es el caso muy, muy, muy interesante de fibras de recristalización mineralizadas, lo que ven en blanco, muy bien, con un color de oxidación ahí por pátinas, oxidación naranja, muy general. Pero lo que nosotros podemos ver aquí son fracturas subverticales que dan la apariencia de un escalón. Si quisiéramos simplificar esto, tiene la apariencia de un clivaje, ¿no?, cuando hablamos en minerales, pero no es un clivaje, sino tiene la apariencia, sí, podríamos conceptualizarlo así, pero son escalones tectónicos que nos permiten determinar el slick vector y también el sentido de la cinemática, si esto fue sinestral, dextral. ¿Cuál es el slick vector principalmente? Bueno, el carril, este trend, esta dirección principal, en el cual ustedes ven esa como rasgaduras, esas fibras recristalizadas, bien, de un ángulo muy bajo, ¿ya? Y el indicador cinemático vienen a ser estos escalones subverticales, que realmente no son superficies planares que entran de manera perpendicular al afloramiento, sino de una manera más oblicua, y eso es justamente lo que nos permite ver
la cinemática. En este caso, en rocas en calizas de la formación Humacha del Cretácico Superior, en la región Ollón, de la cordillera occidental peruana, pues en este punto se ve aquí, no voy a entrar a detalle, se ve una cinemática siniestral. Obvio, nosotros no mapeamos en el papel, en la tablet, en el computador, no mapeamos fractura por fractura, mapeamos la orientación, rumbo y buzamiento según brújula, disculpen, y también mapeamos esa cinemática identificada. Por eso yo les decía desde un principio que la geología estructural viene primero allí, porque tengo que entender bien la estructura del campo. Ya después viene el mapeo y el dibujo, y ya son tareas un poco más mecánicas y más sencillas, conceptualmente hablando. Esto parecido también en las calizas margas de la formación Cajamarca de la misma edad, Cretácico Superior, por ejemplo, indicadores valiosísimos para ver cinemáticas en zonas de cizalla. Este Po versus Yox a la derecha, este es un ejemplo propio de campo, y aquí cerca a la playa La Chira, en el Morro Solar. Bueno, quien dijo que en el Morro Solar todo está estudiado, creo que no es así, hay mucho por aprender allí. No solamente de estratigrafía, sedimentología o paleontología, sino también de geología estructural, y hay muy buenos ejemplos que nos dan estas cinemáticas, por ejemplo. Y nosotros no mapeamos todos los detalles de la brecha o los rellenos. Lo que hacemos concretamente es medir la orientación de este plano principal en el centro, y ya luego también colocamos la cinemática obtenida. Entonces, esa es la manera en cómo uno trabaja las zonas de cizalla, y que es muy importante para luego modelar secciones o también modelar en 3D. De manera general, métodos tenemos muchos, ¿sí? Hay los métodos de Checopar, que siempre menciono, hay los métodos de PBT, de tensores PBT, pero probablemente el más fácil de entender, el más amigable para muchos, que clásicamente se utiliza y nos da buenas aproximaciones según cómo lo manejemos y según la cantidad, calidad de datos que tengamos, es el método de los dedos rectos de Meckler y Angelier de hace ya bastante años, desde los años 70, 80, aunque esto ya venía desde antes, desde Bott, desde los fines de los 50. Entonces, los dedos rectos no es otra cosa que utilizar la esterografía, y en los cuales nosotros colocamos planos en los cuales el tensor de compresión máxima está alineado según el sigma 1, ¿bien? De manera muy general. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos las direcciones de acortamiento o compresión, y tenemos en rojo las zonas en extensión o de estiramiento. ¿Por qué esto particularmente es importante si lo trabajo con una masa de datos, no con uno, dos o tres datos aislados, sino con una buena masa de datos, ya sea en tajos, en superficie o en labores subterráneas? Porque normalmente estas cinemáticas, estas geometrías, nos dan esfuerzos directamente vinculados localmente a cada punto, como ustedes ven aquí en estas tiras o rayas en rojo que ven a la derecha, que no son otra cosa que vetas. Entonces, yo con esto puedo determinar dónde ocurrieron los sitios de máxima extensión para cada parte o cada estructura individualmente hablando. Lo cual, si eso yo geográficamente intersecto con muestreos sistemáticos que yo tenga allí, pues yo puedo generar corredores o sitios específicos donde hay un mayor abolsonamiento mineral. Esto es muy importante, como por ejemplo en depósitos de intermedia alta sulfuración para el oro o la plata, donde generalmente nosotros tenemos clavos mineralizados. Ejemplos de ello que conozco muy bien se encuentran en la cordillera occidental del Perú, en el centro, todo lo que nosotros podríamos tener desde Huachocolpa, Tangana, la zona de Castro Virreina, por ejemplo, toda la zona de alrededores de Ticrapo, todo lo que viene a ser, todo lo que ya estratigráficamente se encuentra desde el Cenozoico, desde el Paleógeno, lo que es el grupo, las fases volcánicas del grupo Tacaza, hasta lo que es el Saxaquero y hasta parte también del Castro Virreina, ya en los alrededores de Huachocolpa, por ejemplo, más hacia el este. No son los únicos casos, por si acaso. Ya había mencionado algunos similares, como por ejemplo en Ollón, donde Buenaventura también tiene el proyecto Yumbach, o tiene
a Chacua, por ejemplo. Es otro contexto, pero geométrica y cinemáticamente hablando son similares porque se forman zonas muy aperturadas con leyes muy interesantes, aunque este último es otro tipo de depósito, pero estructuralmente hablando se funcionan de la misma manera. Esto se puede aplicar, por ejemplo, también para pórfidos, ¿sí? Para volúmenes grandes, siempre y cuando los pórfidos se haya constatado desde la bibliografía, desde las imágenes satelitales y desde el campo, sobre todo, que el pórfido haya estado tectónicamente controlado, lo cual, por ejemplo, es muy evidente y se sabe muy bien para todos los pórfidos que están en el sureste del Perú, por ejemplo, todo lo que viene a ser el corredor Andahuaylas-Yauri del Eoceno, 40, 30 millones de años principalmente, donde se sabe muy bien que hay grandes movimientos transcurrentes asociados a transpresión y o transtensión. Básicamente, si yo quiero trabajar esas zonas, estructuralmente hablando, no solamente me voy a limitar desde el uso del mapeo y las microestructuras o el análisis litoestratigráfico, sino también tendré que trabajar de alguna otra manera con poblaciones de datos a partir del método de los hiedros rectos, por ejemplo. Bien, otra forma de trabajar también en pórfidos, por ejemplo, o en intrusiones también en general, en volúmenes de roca que estén polifracturados y en los cuales yo tenga un buen control de las leyes y que hay una buena dispersión de ellas, es en el caso de la metodología de las dimensiones fractales, que, bueno, podríamos también hablar mucho de ello, pero las dimensiones fractales son valores que van entre 0 a 2 de manera adimensional y que los valores que tienen a 2 son zonas de mayor complejidad o agrupamiento estructural. Esto, por si acaso, difiere mucho de un simple análisis de densidad de líneas o de estructuras tipo kernel, por ejemplo, de kernel condensado, como uno puede ver en ArcGIS o en cualquier otro programa similar. Las dimensiones fractales es un procesamiento de datos un poco diferente. Y los resultados, esos valores de 0 a 2, donde los valores próximos a 2 me indican mayor concentración estructural y por lo tanto mayor permeabilidad secundaria, pues están indicados en este ejemplo por zonas de colores rojizos más fuertes. No está en todos los casos, porque acá le faltó algún control adicional, pero igual que en el caso, o similar que en el caso anterior, nosotros tenemos toda nuestra base de datos de campañas históricas, campañas actuales de exploración. Floteamos todas las estructuras, aplicamos a partir de esas estructuras esa interpolación de los valores de las dimensiones fractales y a su vez ese rompecabezas, esa interpolación, las intersectamos geográficamente con la posición de valores de geoquímica, ya sea de oro o plata, y buscamos la intersección donde hay mayor control estructural, mayor complejidad estructural, mayor valor de dimensión fractal y mayor ley. Y eso es lo que al último se convierte en un posible yacimiento, dependiendo de la escala, o como targets de exploración, en los cuales yo podré profundizar unos 200 y 300 metros y encontrar un target de interés. Eso es básicamente lo que se hace. Fíjense que la parte estructural es muy importante, porque si no tuviésemos datos estructurales, no tuviésemos estas líneas mapeadas, por ejemplo, no tendríamos interpolación de dimensiones fractales y solamente tendríamos la capa de valores de leyes. Y eso, claro que me sirve, pero debe tener una razón de ser en función de la contextualización con otros datos aledaños, por si acaso. Entonces, mientras más capas de información tengamos en nuestro proyecto, más chance tenemos de reducir la incertidumbre y el fallo en el proyecto. Es mejor tener mucha información que poca o nada. Bien, y a partir de ello, claro, yo puedo hacer mucho lo que se hace en geología, limitación de dominios tectónicos estructurales con filiación económica, es decir, una misma área partida aquí, por ejemplo, en 3, con la misma base de estructuras, con diferentes leyes, compartimentalizado, ¿no? Oro, cobre, plomo, por ejemplo. Bien, yo voy estableciendo órdenes de prioridad y distintos targets en función de las leyes que yo tengo. Es obvio que para una campaña que quizás sea de pequeña a mediana, las oportunidades de explorar o perforar en todos los sitios sea bastante limitada, por lo que tendré que ser bastante cuidadoso con los órdenes de prioridad a determinar, pero que de todas maneras los puedo proponer porque, bueno,
es un trabajo a largo plazo. Pero cuando ya se trabaja normalmente en empresas mucho más grandes, con un presupuesto más alto, el orden de prioridad ya llega a ser más relevante, porque ya establezco el orden de dónde voy a ir concretamente a perforar, qué estructuras con detalle voy a cortar y qué es lo que yo espero tener allí. Y no solamente se queda así aquí, sino que estos dominios tectónicos estructurales, bien, forman bloques entre sí, los cuales me reducen el área de exploración. Y si yo lo tengo, y si yo tengo eso bien modelado, eso me ayuda mucho más a saber más o menos con precisión cuál va a ser el azimut, la dirección o la inclinación de mi perforación o la misma longitud de este. Entonces, los datos por eso son importantes. Los datos al final son los que hablan por sí mismos y los que me restriegan en la cara, ¿sí? Si me falta más información, si lo que ya tengo es perfecto y faltan seguramente algunos análisis químicos, posibles dataciones, posibles determinaciones cinemáticas para corroborar ciertos eventos, qué sé yo. Ese tipo de cosas son, ese tipo de datos geológicos iniciales son los fundamentales que debemos tener siempre en nuestros proyectos y no todo dejarlo a la imaginación. Por eso lo importante ahí son los datos. Siempre creo que ya en estos tiempos, en estos últimos años, se ha puesto de bastante de moda el modelamiento geológico de 3D en bloques. Bien, hay bastantes programas que permiten hacer ello. Ya, de manera que uno puede trabajar de sección a sección, pero lo que quiero que entiendan es que todo esto viene del mapeo geológico, es decir, todo ello viene de un mapa en planta, como ustedes ven aquí arriba, que yo, valga la redundancia, ya lo he mapeado en campo. Entonces, si yo ya tengo el modelo conceptual en mente, lo he trasladado al mapa, para nada va a ser difícil crear las secciones y los modelos. Por eso es muy importante que cuando uno hace geología estructural, la parte estratigráfica, litológica y la misma estructural, tanto en 2D, 3D, es algo que debe quedar clarísimo desde el inicio del proyecto, desde el momento que ya lo estás caminando hasta el momento que terminas de hacer el reporte, ¿no? Que voy a escribir ello ya es un poco más sencillo. Lo más difícil es conseguir los datos porque muchas veces uno está sobre los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar haciendo este tipo de cosas. Aquí es un ejemplo muy general, pero que sirva de analogía para que nos exijamos más a la adquisición de los datos geológicos y que eso después nos permita despejar dudas al momento de generar modelos estructurales, ya sea 2D o 3D, porque justamente de esto último, muchas veces al momento de modelar no sabemos cuáles son las relaciones de corte entre fallas, entre litologías, entre estructuras en general, y a veces ya no hay presupuesto, ya no hay oportunidad de volver al campo. Entonces tengo que aprovechar mi fase de campo muy bien para que el modelamiento estructural básicamente sea un juego. Y como alguna vez escuché a un colega, geólogo también, al final los modelos estructurales son otra capa de información que nos permiten entender mucho más la geología. Creo que es mucho más también fácil para que cuando queramos mostrar nuestros resultados a inversionistas, a gerentes que no necesariamente son geólogos, pues es más fácil que nos entiendan así. Aquí no muestro un ejemplo en particular, muestro ejemplos generales por una cuestión de privacidad. Bien, igualmente cuando tenemos los fractales en rocas polifracturadas, ahí quiero complementar algo, pues tenemos el mapeo en planta, la geología viene primero, ya, eso es básico, y tengo todas las estructuras y obviamente hay que ponerles un número, ¿no? Esos números vienen gracias a partir de las leyes que ven ahí en estrellas, en cruces. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos targets de exploración, reducimos el área de exploración y por prioridad colocamos una zona 1, 2, 3 y 4. Esto no está al azar. Trabajamos fractales, toda la densidad estructural, vemos las cinemáticas mapeadas y justamente estos sitios donde se han marcado las prioridades son sitios de dilatación tectónica, ¿ya? En los cuales también se ha intersectado, ¿no? De una manera muy discreta y arbitraria ahí, la presencia de leyes cobre, plomo, en este caso, de interés. Entonces pueden servir como núcleos en los cuales yo puedo empezar a explorar e ir dejando otros sitios porque tiempo es lo que me va a faltar luego. Entonces, nada está escrito aquí.
Lo importante es tener datos para saber tomar decisiones. Es casi como cuando un doctor ve una radiografía y ve el tórax, ve el corazón y ve las distintas partes del cuerpo y toma una decisión. Lo mismo nosotros. Tenemos distintos campos o capas de información y luego tomamos una decisión. Esa es la geología estructural aplicada a la exploración minera. Ver el tema de los clavos mineralizados, que no son otra cosa que en superficie y en subsuelo, no son otra cosa que franjas de isovalores, ¿no? Como superficies isopotenciales, en los cuales tengo mayores y menores concentraciones de oro, plata, plomo, zinc, lo que fuese. Cuando estas dispersiones naturales, estos clavos, estas leyes están dispersas de una manera que ya he verificado que están o se dieron de acuerdo a un arreglo tectónico, a una extensión, a una compresión, a un desgarre, ¿no? Estructuralmente hablando. Y nosotros ya tenemos que tomar todos los datos que habíamos visto, microestructuras, sobre todo, para trabajarlas con los diedros rectos, como ven aquí, y empezar a trazar controles estructurales. Y con una estadística yo puedo ver, por ejemplo, cómo esas franjas de mineralización también se distribuyen en el espacio. Y esos datos yo los tengo simplemente tomando los datos, reconociendo bien los mismos y luego proyectándolos aquí. Claro que aquí hay que hacer una discriminación entre datos y datos, porque no todos los datos que tomen campo unos con otros van a funcionar exclusivamente bien. Pueden variar, hay toda una discriminación muy exacta que hay que hacer allí. Pero cuando ya tenemos el resultado, estas orientaciones, por ejemplo, que ustedes ven acá, ya en dirección noroeste e inclinadas también hacia allá, con un ángulo intermedio, son las que luego yo llevo, por ejemplo, a un programa modelador y termino de interpolar. Porque muchas de las mineralizaciones o clavos mineralizados de oro, plata, en depósitos epitermales, por ejemplo, están controladas tectónicamente, por lo tanto, van a tener una orientación espacial, así como ven la inclinación acá a la derecha de este cuerpo. Entonces, esto es necesario, definitivamente. Y eso que parte comprobarlo en el campo. Lo mismo aquí, ya para casi terminar, estructuras de este tipo, ¿no? Zonas de cizalla, zonas intensamente polifracturadas, y los puntos en rojo, naranja, que ustedes ven, son los muestreos sistemáticos que se han hecho allí. Trazo prioridades y veo qué zonas se aperturan más y qué zonas al mismo tiempo, en esa misma geografía, tienen las mayores leyes. Esa combinación de extensión, transtensión o leyes minerales, ¿no? Alta ocurrencia de las mismas, pues me permiten a mí trazar estos targets y entonces podré saber con qué dirección, con qué profundidad, con qué recorrido yo tendré que perforar. Pero ojo, esto no es algo tan simple que digamos. Nuevamente vamos a lo mismo. Una cosa es el mapeo macro y después tomar mis datos, mi población de datos microestructurales, como ven aquí a la derecha. Y luego todos esos datos, procesándolos bien, que demora, me dan estas franjas en rojo y en azul, como ven acá en la parte inferior derecha. Rojas, franjas extensionales, y en azul las franjas compresionales. De la misma manera, en labores de este tipo, yo puedo tener distintos sitios de estructuras, distintas macro y microestructuras, distintas leyes, y poblacionalmente yo analizo todo eso. Es decir, aquí es ya casi como un embudo donde vamos con los datos de lo general y vamos exprimiendo todo esto hasta lo particular, que al final obtenemos un número. Acá el resultado es el trend y el planche del tensor de compresión máxima, por lo general. Para situaciones donde tenemos cinemáticas de desgarre y o transtensionales. Y eso es lo que todo este proceso hacemos para llevar esos valores a un programa de modelamiento o a una interpretación en sección 2D, etcétera, justamente para ello, para decirle al equipo: miren, tenemos esta dirección donde tenemos las leyes del oro, por ejemplo, que se dispersan en esta dirección, en un azimut y un dip de esta manera. Entonces va a ser ideal que desde otro frente nosotros empecemos a cortar con esa estructura, con una propia dirección, inclinación de sondaje y propia longitud. Bueno,
Ya para terminar, entonces yo espero que estos alcances les sirvan, que ayuden a expandir un poco la mente. Yo tengo muchos colegas, muy buenos amigos que se dedican a la geología económica y bueno, con muchos de ellos se concuerda, hemos hablado de que sí, también la geología estructural es una muy buena herramienta, que sí debe ser aprendida, aplicada, sobre todo porque pues, nuestros yacimientos minerales en Perú están en los Andes. Los Andes han estado controlados tectónicamente desde hace millones de años, desde el paleozoico, permo-triásico, ya después pasando hacia la formación moderna de los propios Andes, desde el eoceno y después el posterior levantamiento en el mioceno, y hasta ahora. Entonces, en toda esa historia geológica, hay distintos yacimientos minerales de distintas edades que están tectónica y obviamente también magmáticamente controlados. Entonces, como mínimo, muy aparte de lo que yo ya sé, seguramente como fases volcánicas, intrusiones, etcétera, etcétera, también es bueno saber sobre geología estructural para presentar un mapeo que, más allá de cualquier sesgo o exageración que a veces puede suceder, le demos un plus desde la parte de los datos y que los mismos hablen con ello. A partir de ello ya podemos nosotros hacer trabajos más especializados, no los he dicho aquí, solamente los he mencionado, como dataciones, muchas de las dataciones están muy vinculadas, por ejemplo, a análisis técnicas analíticas de termocronología, por ejemplo, es muy habitual, y en las últimas épocas, en los últimos años, son muy utilizadas para determinar cinemáticas, para ver qué tan rápido se falló un macizo rocoso, por ejemplo, en una región. Y eso son cinemáticas que aportan a nuestro mapa, son datos que aportan a todo lo que más o menos ya hemos estado hablando ahora. Entonces, ya para terminar, la geología estructural pueden trabajarlo en sistemas vetiformes, independientemente de la escala, independientemente del sitio donde estén, ya sea en superficie, labores subterráneas. En pórfidos de cobre sí, pero hay que tener bastante cuidado, hay que verificar que los pórfidos o el sitio exacto de la intrusión subvolcánica tenga un control tectónico, y eso es algo que se ve desde la geología regional, ¿no? Y in situ, y también con depósitos minerales vinculados a rocas polifracturadas. Entonces, esto último es más habitual en el batolito de Patás, en las grandes rocas graníticas de la cordillera oriental del Perú, por ejemplo. Entonces, hay muchos ejemplos, se me van los nombres ahora, pero es cuestión de adecuarse. Según nuestros conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera, universidad, posuniversidad, la propia experiencia y tener bastante mente abierta con las situaciones de campo, porque valgan verdades, la geología no es igual de un lugar a otro y sobre todo que la geología estructural no trabaja sola. Por lo tanto, hay que complementarla con geoquímica, geofísica, no está aquí, con termocronología, con geocronología, etcétera, etcétera. La geología estructural no es una isla, pero si queremos hacer algo bastante decente desde un principio, con el campo bastaría, pero para darle más peso y darle mayor relevancia en ese trabajo, pues es importante siempre avanzar más, dependiendo de las pocas o muchas limitaciones que tengamos en el trabajo. Bien, espero haber ayudado, espero que esto no haya sido muy largo, he tratado de esforzarme para tratar de hablar en un idioma lo más entendible posible. Sé que a veces estos términos pueden confundir, pero bueno, espero que la idea que he transmitido ahora les haya agradado, y si tienen alguna consulta, yo encantado de responderla. Agradecemos a nuestro expositor por su excelente presentación. A continuación, procederemos a resolver las preguntas del público. Los participantes en la sala Zoom podrán realizar sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas, las cuales serán transmitidas a nuestro expositor. La primera pregunta viene por parte de Juan Carlos Chire. Su pregunta es, ¿cuál es la diferencia y o relación entre alineamiento y falla o sistema de fallas? Gracias. Un alineamiento puede ser cualquier cosa. Un lineamiento, desde el punto de vista geológico, es eso, una línea que puede darse una escala regional, local, grande, pequeña, y es eso, puede ser cualquier cosa, puede ser desde una fractura de enfriamiento en una roca intrusiva,
puede corresponder a un eje de un pliegue muy apretado, por ejemplo, o en algunos casos puede coincidir, sí, con la traza de una falla. Puede ser, sí, puede ser. No siempre, pero puede suceder. Ese es un lineamiento. Puede ser realmente, desde un punto de vista muy coloquial, cualquier cosa. Ahora, una falla es, como yo decía, ya es una estructura que normalmente es tectónica, en la cual es una superficie planar, la cual se mueve, ¿no? Tiene una cinemática, un movimiento, ¿ya? Se mueve, pero dentro de ese movimiento se pueden generar algunas aperturas, algunos desplazamientos que permitan aperturas entre la, por ejemplo, en la superficie de la mano, la superficie de la falla, ¿no? Este sándwich de mis manos. Entonces, en ese desplazamiento yo puedo generar algunas aperturas, algunos huecos. Entonces, esas aperturas que están dadas por la cinemática de las fallas en los Andes tienden a coincidir con zonas de acumulación mineral. Por eso es que sirven como encajonantes de ellas y que es necesario en distintos proyectos llegar a mapearlas, ¿no? Porque nos dan una idea muy bien de un rompecabezas, ¿no? Sobre un mapa topográfico sobre a dónde exactamente ir a explorar y si ya tengo la suficiente evidencia, saber también cómo voy a perforar, por ejemplo, esa estructura, o si no la perforo, cómo la voy a empezar a laborear, como normalmente dicen nuestros amigos, colegas artesanales. Entonces, una falla es eso, una falla es una estructura normalmente tectónica con un desplazamiento, una cinemática que puede llegar o no a ser útil, ya previa evaluación. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Ahora, continuar con las preguntas por parte de José Romero. Su pregunta es, ¿en qué software podemos aplicar la geología estructural y qué datos necesitaríamos? Bien, esa pregunta es bastante amplia. Bueno, softwares hay muchos, ¿eh? Antes de los software, bueno, yo puedo suponer que la persona que me pregunta sobre ello ya sabe... como mínimo el manejo estereográfico de redes de Schmidt, de Wolf, por ejemplo, y hay que saber un poco también de base de datos, de Excel y esas cosas, ¿no? Ordenamiento de datos, porque como han visto, muchos de los procesamientos que han visto gráficamente se procesan, ¿no? Ordenadamente, se compilan, se ordenan, se verifican, se validan, se depuran. Entonces, programas hay muchos. Uno empieza con Excel, creo que es lo más fácil, ¿ya? Después hay otros programas como WinTensor, hay Falking, StereoNet, hay muchos otros. Ahorita pierdo los nombres. Hay otro, WinTensor es de Delbo, creo que es un francés, ya lo dije. También está GeoOrient, hay muchos realmente. Pero la clave, bien, ahí sí quiero dejar una moraleja. La clave no es saber utilizar mucho el programa, sino saber exactamente para qué lo estoy utilizando, porque todo tiene un fundamento. Entonces, programas hay muchos, empezando también por el ArcGIS, por ejemplo, o cualquier otro SIG similar, no lo sé. Entonces, dependería bastante de lo que uno quiere hacer. Si uno trabaja con microestructuras, de hecho, Falking, WinTensor, no lo sé, pero hay muchos más. Se me van ahora de la cabeza. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Por el tiempo, continuaremos. Y agradecemos a todos por sus valiosos aportes. A continuación, brindaremos información del aplicativo web app del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, donde podrán encontrar todas las conferencias, eventos y actividades realizadas por nuestra institución. Dejo en la palabra al ingeniero Javier Hernández, quien realizará una breve explicación. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por darme el pase y felicitar a Luis Alberto Ayala por la magnífica ponencia que ha tenido el día de hoy. Se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Entonces, siendo así, quisiera compartir mi pantalla para poder explicar brevemente qué es lo que a qué me quiero referir. El sistema en directo es un sistema que ha creado el Instituto de Ingeniería de Minas para poder resolver una problemática muy continua. Vamos a verlo.
sede del Instituto de Ingenieros de Minas. Creo que no lo estoy compartiendo con sonido. Un momento, por favor. Ahora sí. Minas del Perú. Accede al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú con nuestro nuevo aplicativo. Descarga la app en directo IIMP desde cualquier dispositivo que uses. Podrás estar al tanto de todo lo que acontece en la industria minera con la revista Minería. Conoce, inscríbete y participa desde la app de todos los cursos y eventos que preparamos. También podrás unirte a cada edición de nuestros conocidos Jueves Mineros y visualizar todos los congresos organizados por el Instituto. Descarga la app y no te pierdas las novedades que hemos preparado. Muy bien. Me refería un poco al tema de la problemática, porque a veces cuando nosotros hemos asistido a muchas conferencias como esta, como la que acabamos de tener, pues se nos hace difícil poder llegar a una cierta conferencia en específico. Por ejemplo, si estoy queriendo ver algo del Jueves Minero, no lo voy a poder encontrar. Sin embargo, ahora lo vas a poder encontrar directamente en esta dirección, en directo.imp.org.p, o vas a poder descargar la misma aplicación a través del App Store y puede ser también del Google Play. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para que tú puedas acceder a la gama de conferencias que nosotros ya tenemos recopiladas por secciones, lo primero que vas a tener que hacer es acceder al panel. Primero, vas a tener que registrarte. Te vas a registrar con tus nombres, tus apellidos, su fecha de nacimiento, todos los datos que te pida el sistema. Luego de ello, una vez que ya tengas registrado tu email y tu contraseña, vas a poder entrar al sistema. Pero si te olvidaste de la contraseña, vas a poder colocar en este link, solicitar nuevamente el dato de la contraseña por si te hayas olvidado. ¿Qué vamos a poder ver dentro del sistema en directo? Vamos a ver los jueves mineros virtuales, los encuentros mineros estudiantiles, las conferencias seccionales, las conferencias magistrales, los cursos y webinars, y también vamos a poder leer la revista que ahora está saliendo semanalmente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hemos agrupado, tal como ya se los mencioné, por secciones, y vas a poder ver, tanto en tu dispositivo móvil como en la computadora, cada una de estas agrupaciones. Vas a poder ver desde las conferencias que se están dictando en este momento, en el en vivo, por ejemplo, en este momento, esta conferencia, como las conferencias pasadas. Y es más, hasta vas a poder descargar las PPTs que están vinculadas a esa presentación. Vas a poder también, como te dije, ver cada uno de los videos, pero vinculado ¿a qué? A YouTube. Todo está mezclado con YouTube. Para que tú no tengas que ir a YouTube a buscarlo, ya todo lo hemos agrupado en estas secciones. En la revista Minería vas a poder encontrar el suplemento semanal. Todas las semanas se actualizan y vas a poder encontrar todas las noticias vinculadas al sector. ¿Sí? Entonces, yo te animo a que puedas ingresar al sistema. Si tú no puedes ingresar directamente porque te olvidaste cómo llegar, acá en la página web vas a encontrar el icono de en directo. Luego de ello, una vez que ingreses al sistema, te vas a topar con esto. Un primer anuncio que te da la bienvenida al sistema. Y luego de ello, vas a poder ingresar y vas a poder disfrutar todas las conferencias que se puedan dar. Por ejemplo, estas son las de las conferencias seccionales. Y la conferencia seccional que se ha estado dando en esta semana, en estas semanas, la que estamos viendo en este momento, es esta, Geología Estructurada Aplicada. Entonces, si yo le doy un clic, yo voy a poder ingresar al en directo. Sin embargo, también puedo ingresar a las anteriores, tal como te los he dicho, dándole un play. Y si quieres, lo puedes maximizar para que lo puedas disfrutar a full pantalla.
¿Por qué dicen que la minería es buena? Entonces, si no tengo agua, si no tengo luz. A la par, también vamos a poder descargar algunos archivos, algunos PPTs que están vinculados, que podrían estar en este lado. ¿Sí? Como te dije, también vas a poder ingresar a la revista Minería y vas a poder ingresar a todos los suplementos anteriores o a las revistas anteriores, a los años pasados. ¿Sí? Entonces, el sistema se muestra muy amigable, muy interesante, muy fácil de poder manejar y navegar. Te invito a que lo puedas usar. Por favor, si tuvieran alguna duda, acá tienen un sector de ayuda donde podrían eventualmente hacernos cualquier consulta. Yo se las voy a poder responder en el tiempo que sea destinado a lo más 24 horas. ¿Sí? Entonces, por favor, despejen sus dudas, ingresen al sistema y a disfrutar de todas las conferencias. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Sin más que agregar, les agradecemos a todos su cordial compañía y esperamos contar con ustedes en la próxima jornada. Antes de finalizar, proyectaremos un video elaborado por nuestra institución en el marco de esta coyuntura. Adelante con el video. Todos los peruanos tenemos que esforzarnos, actuando con precaución y responsabilidad para contener la pandemia y salvar vidas en las distintas regiones del país. Los mineros trabajamos en aislamiento natural, con una sólida cultura de prevención y en ambientes controlados que reducen al mínimo la posibilidad de transmisión del coronavirus. El sector minero invierte mucho esfuerzo en nuestro desarrollo personal y, especialmente, en garantizar nuestra salud mediante capacitaciones y protocolos certificados. En la minería formal, la tasa de enfermedades respiratorias y el índice de ausentismo por enfermedades infecciosas están muy por debajo del promedio nacional, y los trabajadores mineros están comprometidos con el cumplimiento disciplinario de una serie de medidas para obtener el pase de ingreso a mina. Examen médico completo. Evaluación médica minuciosa. Durante la estadía en campamento. Uso de mascarilla y equipo de protección. Estrictas normas preventivas. Distancia física. Campaña sobre bioseguridad. Control de temperatura. Organización en cuadrillas. Sistema de cuarentena. Lavado continuo de manos. Durante el transporte de personal. Distancia física. Medidas de higiene y prevención. Nada como continuar trabajando con precaución y responsabilidad. Todos esos hábitos nos dan confianza para multiplicar esas buenas prácticas en nuestras casas y comunidades. Con la certeza de que todo lo aprendido te ayuda a mantenerte sano y salvo, así como a quienes más quieres en el mundo.